Pues un poquito de lo que de, las, de, de mis herramientas que uso para producir, que fue lo que hice con Pancho Villa, fue este piano. Pues lo uso normalmente como piano, pero hago, hago muchos procesos para que no suene a piano y trato de, como puedes ver aquí atrás, que le pongo cositas. Me gusta para darle un sonido distinto, piano preparado. Entonces me gusta mucho jugar con este tipo de cosas para así resonancias raras. Eh, es, una, es una de las herramientas. Aquí este es mi, work, como mi workstation. Trabajo con Logic Pro, con muchos instrumentos virtuales, pero muchos los creo. Me gusta hacer mucho mis samples. Entonces trato de siempre de tener pues, amplis y tener distorsiones y tener como muchos juguetitos. Eh, eh, acá veo la imagen de lo que estoy haciendo eh, cuando mezclo esto se viene para acá y mezclo con todas estas chivas eh, me gusta hacer mis beats con esto con, con el con el, con el Akai eh, esto USB a la compu y me gusta me gusta pegarle a los, a, a los pads acá pues tengo algunos pres y algunos compresores y filtros y juguetitos que que me gusta mucho usar. Este lo uso mucho. Este es un filtro Akai que los cintes análogos, ten, no, los, los cintes de, de software no tienen mucho. Tiene, tiene un filtro espectacular, tiene un, un filtro de 8-pole espectacular y resuena solito. Hay, hay, hay un punto en donde el cutoff hace que resuene solito sin meterle ninguna señal. Eh, estos fierros también son una belleza, son cintes análogos de los noventas. Eh, los uso mucho para texturas, de cintes, de pads, este, cosas así como de tensión. Me gusta mucho jugar con los filtros y hacerlos en vivo. No, 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 esos no los grabo en MIDI, esos los grabo en audio. Eh, muchos sonidos vintage los saco de aquí, de, de mi sampler Akai, que es una chulada. Tengo allá abajo, todo eso que está allá no se ve, pero todo eso que está allá son librerías de AKAI. Eh, uso muchos samples de, de, de AKAI, los bajo a 8 bits y, y muchas baterías me gusta hacerlas sacarlas de aquí. Eh, estos TX que son híjole también una belleza para hacer texturas y como son seis salidas independientes me gusta mucho usar eh, pa panear uno y seis así totalmente los lados y los demás y los llenando. Crea una imagen estéreo muy linda. Eh, estos Roland que también son así como de super batalla. Cada vez los uso menos. Eh, ahora con, con el Roland Cloud que salió, que están todos estos cintas en digital y suenan muy bien, pero cintas que nunca más se volvieron a hacer, como este fc 1 r de Yamaha, que lo uso mucho también, eh, hace, tiene FM, pero tiene Form and Shaping. Eh, aquí, aquí mis guitarras las hago muchas veces con esto, es un IntelliFX y un FX70, más software de guitarra y una pedalera que tengo por ahí. Eh, me gusta mucho, muchos de los pads que hago los hago con guitarras. Entonces, pues eso es como brevemente lo que hago. Aquí aquí están las eléctricas y los bajos. Y del lado de acá tenemos las acústicas, que lo que hago es jugar mucho con, con afinaciones distintas y, y bajo las cuerdas hasta donde me dé. Eh, muy experimental, todo lo hago muy experimental. Y pues esto es un breve resumen de lo que. Pues de, mis, de mis herramientas para. para para hacer lo que ustedes escuchan.